Andamos con mi compa Chino Gaona. Chino, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue en el viaje? ¿Qué tal, compa Cristian? Pues aquí estamos ya en Zumpango del Río Guerrero. Estamos ya relajados, esperando ya nada más el momento de que nos digan, pues es la hora de iniciar. Ve qué chulada, arreglaron chingón, ¿no? Sí, pues ahora sí que son, me imagino, pues para uno son diseños nuevos. Mi Chino, cuéntame una anécdota de este viaje, ¿qué les pasó? ¿Todo bien? ¿El viaje estuvo bueno? Un poco largo, cansado, ¿verdad? Pesado para mí, para los caporales de nosotros. Por ahí tuvimos, por ahí nos perdimos un rato, pues son, es parte del show. ¿Cuántos toros juegan hoy? Jugamos 10 toros. 10 toros. ¿Qué esperas llevarte de conocimientos, de aprendizaje de este viaje, de esta primera vez en una plaza fuera de tu estado? Espero que mis toros respondan como pues lo han venido haciendo. Son toros ya bien trabajados, experimentados. Vienen unos jinetes que nunca habíamos trabajado con ellos, pero espero y no decepcionar aquí a la gente. Yo confío en mis toros. Aquí viene mi compa Iván Gaona. Compa Iván, ¿cómo andas? Mucho gusto, bien, aquí andamos. ¿Cuánto se aventaron de viaje? Como 11 horas más o menos. 11 horas de viaje desde la Mesa de Cázares hasta Zumpango del Río. ¿Hicieron algún descanso o alguna parada? Sí, llegamos ahí a Rancho Las Cubotas. Buen amigo que tenemos ya de tiempo. Nos hizo el favor de descansar los toros y pues de ahí también descansar uno un rato. ¿Qué sientes de ver a tu ganadería por primera vez en una plaza de toros como esta, que para empezar está majestuosa y para continuar, pues es un estado que no conocen y que es la primera vez? Pues la verdad, muy contento. Ahora sí que se siente como un niño con juguete nuevo y pues contentos, y ojalá y que todo salga bien. De los toros que traen, ¿cuál crees que se lleve la tarde hoy, que salga mejor que los demás? Yo creo que el Galaxy. Aquí andamos con los jinetes. Ah, ¿tú no eres jinete, güey? No, güey. ¿Tú sí eres jinete, güey? No, güey. ¿Tampoco? ¿Tú, güey, no? Soy papero. Ah, eres el papero. ¿Traes papas o ya se acabaron? Ahorita las acabaron. La pura entrada. Chingado, ya no alcanzamos a comer, güey. Aquí estamos con los caporales. Compa, ¿cómo te llamas? Josafat. Chicharo. Oscar. ¿Cómo les fue en el viaje? No, pues cansado, muy cansado, pero pues aquí andamos. Aquí dicen que llegaron hotel, todo pagado. Cinco estrellas. ¿Qué alberca tenía? Hasta cariñosa sabía por ahí. Este lo va a acordar para mi hermana, rato llegando a la casa. Copa, ¿cuántos toros vienen hoy? 10. De los 10, ¿cuál crees que se lleve la noche hoy? No, pues yo quiero que se lleven todos vienen bien. Pero para ti, ¿cuál es el consentido de los 10 que vienen? El Galaxy. Galaxy. Oscar, ¿cómo andas? Bien. ¿Tu primera vez también? No.
En esto sí. ¿En esto sí? ¿Y el otro? No, el otro ya hay algo de experiencia. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Ay. ¿Cómo te sientes hoy que vienes a trabajar tan lejos de tu casa? Bien. Contento. ¿Qué te dijo tu mamá cuando le dijiste que ibas a venir hasta acá? Que me portara bien y que no pisteara. Un mensaje para el ingeniero Mentiras, ¿qué le decimos? Que ya mañana nos vemos por allá en tierras michoacanas. Eso. ¿Cuál crees que sea la mejor jugada del día de hoy? El Galaxy. ¿El Galaxy no es un table dance que está en Morelia, güey? ¿No? Ah, es que como que me suena el nombre. Sí, güey. ¿Sí es un table dance? Sí, güey, una vez me llevó un compa ahí, güey. Ah. De esos cumpleaños, güey. Ok. Está chido. Ya está, pues ahorita nos vemos allá adentro en el ruedo. Maquíllense y pónganse guapas. Ya, todo. ¿Tú eres el Lenguas? ¿Por qué te dicen el Lenguas? Desde Morrillo. ¿Desde Morrillo? ¿De dónde mero viene? Michoacán, Mesa de Cázares. ¿De Cancún? ¿Cuál cree que sea la mejor jugada el día de hoy? Siento que el Galaxy. ¿Todos le van al Galaxy? Es un equipo, ¿no? De allá de Los Ángeles. Allá es un mero. Es un mero, es el Galaxy. Bueno, así disfrutaron el día de los caporales en la mañana. ¿No le gusta el agua? No quería bañarse. No quería bañarse, pero pues hay que salir bien limpios. Ya nomás. Dicen que esos clavados de Michael Phelps se los aventaba. ¿Qué, güey? ¿Ya le estás avisando a tu vieja que veniste a trabajar? A huevo, ya estamos haciéndole que ya. ¿Sí es cierto que eres el más fiel de los caporales? A huevo, es mero, viejo. ¿Cuál toro nos recomiendas ver hoy que no nos perdamos la jugada? Galaxy. Dicen que es un table dance. Ese es mero. Porque lo manda por los tubos, ¿eh? Manda por los tubos, ese mero, viejo. ¿Algo que quieras decirle a la gente? Estamos, que se venga porque va a empezar esto, se va a poner bueno. Hasta, copa, ánimo. Puro Quiroga. Puro Quiroga, Michoacán. Ya vamos a dar inicio, vamos a caballero, viene la número uno allá.
muchacho, los hermanos Gaona, el aplauso. Sí, señor, se prendió la cosa, compadre, se prendió la cosa. El día de hoy, mucho que mejor, pues, más que nunca. ¿Cómo ves el toro? Eres el mejor toro de la ganadería, eres un gran jinete actualmente. ¿Cómo te sientes? Me siento chido, pues, todo chido por contarle a ese toro. Está un poco rápido, pues, que lo vi en videos y está rápido el toro. El toro, pues. ¿Cómo viste la ganadería? Thank you.
estamos con mi compa Chino. Compa Chino, ¿cómo se siente el día de hoy? Haber pisado Zumpango y que la gente se fue con un buen sabor de boca. Pues aquí estamos, la verdad, pues muy, muy contentos. Los toros trabajaron como nosotros lo esperábamos. La verdad, la gente, pues, lo transmitió. Quedaron contentos por un buen espectáculo. Primera vez que venimos aquí a Guerrero. Quizá, pues, no, algunas personas no nos conocían, pero se quedaron, ahora sí, impresionados. ¿Qué opina del garrobo de Zumpango y de la mota del Galaxy? No, pues una chulada, una jugada espectacular, donde pues ya saben que para ver una buena jugada se ocupa de un toro y un buen jinete. Pues, pelearon los dos hasta el final y el que ganó pues fue el jinete en esa jugada del Galaxy. ¿Cuál es la próxima jugada que sigue? Vamos ahí a Copándaro. Ahí en Michoacán, a un lado de Siragüey, por ahí estaremos presentes. Después vamos a ahí nuestro rancho, nuestra tierra natal, en la Mesa de Cáceres. Ya está, compa, muchas gracias. Suerte y buen viaje de regreso. Igualmente, compa, para todo, para usted y su equipo de trabajo. Gracias.